Los taxistas griegos han marchado hacia el Parlamento e interrumpido por segundo día consecutivo el tráfico en Atenas para protestar contra la liberalización del sector decidida por el gobierno. Y este lunes provocaron el caos en los transportes, bloqueando el acceso al aeropuerto de la capital y al puerto del Pireo, donde esperaban varios cruceros para partir. El ministro de Turismo griego les ha pedido que no sigan dañando al turismo, vital para Grecia, sobre todo en este momento. En Heraclio, en la principal ciudad de Creta, los taxistas se manifestaron al grito de ladrones, ladrones, y prendieron fuego a un taxi ante la oficina del prefecto. La liberalización del sector, que entró en vigor el 2 de julio, facilitará la compra de licencias y, según el gobierno, aumentará la competitividad, acabando con los monopolios y la corrupción.